Hey chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y como lo pueden ver, hoy vamos a hacer al príncipe Serratito. Este gran personaje. Entonces, no siendo más, vamos con el video tutorial. Bueno chicos, sean más que bienvenidos a un nuevo video tutorial de Angry Birds y esta vez vamos a utilizar una cantidad considerable de plastilina de color verde y ya saben, si la plastilina está muy dura, vamos a aplicarle un poco de agua para que esta ablande y podamos manipularla de la mejor manera. Luego de esto vamos a empezar a hacer una esfera, empezamos a darle forma con nuestras manos creando esta esfera y luego empezamos a aplanar para crear lo que es la base del tronco del príncipe cerdito. Y creamos una protuberancia hacia arriba. Y luego que tengamos el resultado deseado, vamos a traer un pequeño palo para ubicar lo que van a ser sus ojos. Vamos a hacer unos orificios donde vamos a ubicar más adelante lo que serían las esferas de sus párpados. Listo, lo que pasamos a hacer es crear unas esferas, las cuales vamos a ubicar en esos orificios que hicimos en el tronco del príncipe cerdito y estas esferas van a cumplir la función de unos párpados. Empezamos a ubicarla y hacerle una ligera presión. Y así obtenemos este resultado. Ya lo que vamos a pasar a hacer es traer unos pequeños trozos de plastilina verde. Y vamos a hacer la siguiente figura. Va a ser una especie de media luna. ¿Y qué vamos a hacer con esa media luna? Vamos a crearle como una protuberancia de lo que serían sus cachetes. Los ubicamos por debajo de sus ojos, de sus párpados. Y ayudándome de este palillo, lo que hacemos es empezar a adherir, a unificar con lo que sería el tronco del príncipe cerdito. Acá pueden ver cómo voy girando el palillo para que me permita adherir lo que es la plastilina de la protuberancia de sus cachetes con el tronco. Con el resto de su cuerpo. De igual manera ubicamos la segunda protuberancia de sus cachetes.
y hacemos el mismo procedimiento. Una vez hecho esto, vamos a utilizar el mismo palillo y vamos a crearle esta línea en curva en cada uno de sus ojos. Y esta línea nos servirá de guía de su párpado superior y párpado inferior. Listo, ahora con el palillo en el área que está redonda, vamos a empezar a crear este gran orificio que nos va a permitir empezar a buscar lo que es la boca del príncipe cerdito. Mejoramos cada uno de los detalles para que quede esa área súper lisa. Y a continuación vamos a hacerle un orificio en el centro donde más adelante vamos a ubicar lo que sería su lengua. Y para su lengua vamos a traer un poco de plastilina de color rojo. Vamos a hacer inicialmente una pequeña esfera. Y luego esta esfera vamos a disminuir uno de sus lados creando una gota alargada. Y una vez que tengas un resultado similar, vamos a empezar a aplanar. Ya lo que nos queda por hacer es crearle esta línea en el centro, hacia el lado más delgado. Y prácticamente ya tenemos la lengua del príncipe cerdito, que ya solo nos quedaría ubicar en el orificio que hicimos anteriormente. Ahora vamos a traer otro poquito de plastilina de color verde. Vamos a hacer de igual forma una pequeña esfera y vamos a disminuir uno de sus lados. Empezamos a aplanar la parte más gruesa y vamos generando una especie de triángulo. Luego de esto, vamos a crearle un orificio por encima de la boca del príncipe cerdito. Y en este orificio vamos a ubicar la primera parte de lo que es la nariz del príncipe. Ya empezamos a verle más forma a este personaje. Luego de esto vamos a traer plastilina de color verde claro. ¿Cómo pueden lograr este tono de plastilina? Básicamente cogen la plastilina de color verde con la que hemos estado trabajando el cuerpo y le van a añadir un poco de amarillo. Y una vez que tengas este tono, creamos una circunferencia la cual vamos a aplanar y vamos a crear un triángulo similar al que hicimos en la base de su nariz y ya solo nos quedaría ubicarlo.
lo colocamos con mucho cuidado y vamos a darle unos pequeños golpes para que se adhiera mucho mejor. Una vez hecho esto, vamos a traer nuestro palillo y con su punta de lanza vamos a empezar a hacerle los orificios nasales. Y miren qué gran resultado. Luego que tengamos el resultado de la nariz del príncipe cerdito, vamos a traer un trozo de plastilina de color blanco y vamos a empezar a hacer una línea. Luego de esto la aplanamos y vamos a sacar las divisiones que necesitamos tanto para los dientes de su parte de abajo como los dientes que vamos a ubicar en la parte de arriba. Sacamos las partes ayudándonos de esta regla. Y ya lo que pasamos a hacer es el orificio donde vamos a ubicar sus dientes. Colocamos la pequeña lámina blanca que ya habíamos sacado. Tratamos de adherirla lo mejor posible. Y una vez que veas que no se va a salir del orificio, empezamos a hacerle las divisiones de sus dientes. Luego que tengamos ubicados los dientes de la parte inferior, vamos a traer un pequeño trozo de plastilina de color verde y vamos a crear una gota muy alargada con la cual vamos a hacer parte del labio inferior de la siguiente manera. Genial, ahora vamos a empezar a hacer lo que es su gran cabellera. Entonces vamos a traer una gran esfera de color naranja y vamos a empezar a aplanarla. Aplanamos lo mejor posible y vamos creándole esta forma que ves a continuación. Thank you.
Y una vez que logremos este resultado, empezaremos a ubicarla por encima de su cabeza. Listo, terminamos la primera parte de su cabello. Ahora vamos a pasar a hacer lo que es el copete de este príncipe. Entonces, traemos una pequeña esfera de color naranja. Vamos a empezar a aplanarla y vamos a crear una especie de rectángulo. Una vez que logremos un resultado similar, vamos en uno de sus extremos a hacer este pequeño rollo. Y ya solo nos quedaría ubicar y adherir. Hemos terminado con su cabello. Ahora pasaremos a traer una gran esfera de color morado, con la cual vamos a hacerle ese gran sombrero del príncipe. Empezamos a aplanar y vamos creando esta figura en forma de triángulo, pero con sus puntas redondas. Y es así como tenemos la base del sombrero del príncipe. Ya solo nos queda ubicarla por encima de su cabello y hacer una buena presión para que no se nos vaya a caer. Traemos una esfera un poco más pequeña de color morado y vamos a empezar a hacer esta figura con la cual vamos a terminar este gran sombrero. Ayudándonos de un palillo y de igual manera de nuestros dedos vamos a crearle estos pliegues como los que ves acá. Y ya solo queda ubicarlo en el centro haciendo una muy buena presión.
Genial, ahora vamos a pasar a hacer un broche que tiene en el sombrero. Y para ello vamos a traer una pequeña esfera de color amarillo. Vamos a empezar a aplanarla generando un círculo. Y ayudándonos de nuestro palillo, vamos a crearle esta figura como si fuera una especie de rosa. Entonces empezamos a hacer presión y vamos sacando cada uno de sus pétalos. Y es así como tenemos la base del broche de su sombrero. Ya solo es ubicarla y traer una pequeña esfera de color azul con la cual vamos a hacer el dije o la piedra preciosa de la cual hace parte este broche. Solo es hacer esta circunferencia y ubicarla en el centro. Y una vez hecho esto, vamos a traer unos pequeños, pero muy pequeños, puntos de plastilina de color blanco, con la cual le vamos a hacer estos pequeños brillos a este broche. Ya como paso final vamos a hacerle una pluma al sombrero, a este gran sombrero de príncipe, y para ello vamos a traer una pequeña esfera de color amarillo, la cual empezamos a darle esta figura que ves acá. La aplanamos un poco y empezamos a sacarle esas plumas. Hacemos un pequeño orificio por encima del sombrero para ubicar esta pluma y ya solo es introducirla. Listo, chicos, ya vamos avanzando un poco más. Ahora vamos a traer unos pequeños puntos de plastilina de color negro. Vamos a hacer estas pequeñas líneas y le vamos a crear una pequeña curva como si fuera una media luna. Y estas van a ser las cejas del príncipe. Genial, ahora vamos a hacer algo muy característico de este personaje y es su cola retorcida. Entonces traemos una pequeña porción de plastilina de color verde y vamos a hacer esta pequeña línea. Recuerden que uno de sus extremos es un poco más delgado. Hacemos esta forma retorcida y la ubicamos por detrás de su cabellera. Ya como paso final vamos a hacerle unos
pequeños puntos de plastilina de color verde un poco más oscuro, y estas serán sus pecas. Listo, chicos, es así como terminamos este gran personaje, otro personaje más de esta gran familia de los Angry Birds. Entonces espero que les guste mucho, que me ayuden con ese enorme like, que compartan y sobre todo que me apoyen suscribiéndose. Ya saben, chicos, cómo es esto, se les quiere demasiado, nos vemos en el próximo video. Bye bye.